El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el 21 de enero el acto de despedida de la bandera del hasta ahora coronel director del Colegio de Guardias Jóvenes, Manuel Cintado Carrasco, con motivo de su pase a la reserva. Estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, José Carlos Boza, y por el subdirector general de personal, el teniente general Pedro Vázquez, entre otras autoridades civiles y militares. Tras los honores de ordenanza y el paso de revista del director general a la formación, el coronel Cintado procedió a la despedida de la bandera. Se despide solemnemente de la bandera nacional. En su locución, Cintado ha mostrado un enorme agradecimiento a la Guardia Civil por haberle propuesto para desempeñar el cargo de director del colegio, algo que ha colmado todas sus expectativas profesionales, ya que ha sido el primer polilla en ocupar ese cargo. Aquí, exactamente en el punto en el que acabo de besarla una vez más. Cuando estos últimos días reflexionaba sobre lo que hoy quiero decir, siempre venía a mi mente la palabra agradecimiento, que es el término que reiteradamente utilizaré en mi alocución. Después, Arsenio Fernández de Mesa ha querido felicitar al coronel por los años de trabajo que ha dedicado a la Guardia Civil, así como por su gran trayectoria profesional. Estar con la Guardia Civil no es estar todos los días metido en un despacho, no es estar todos los días resolviendo problemas o con la firma. Estar con la Guardia Civil es donde en cada momento, donde cada uno de vosotros realizáis un acto importante, no solo de reafirmación, como tú acabas de hacer ahora, despidiéndote de la bandera, pero volviendo a besarla, lo mismo que el día que empezaste en este mismo colegio, sino en un acto castrense de especial importancia para la Guardia Civil. Y quiero que mis primeras palabras sean de felicitación por tu extensa carrera como militar, tu extensa carrera como Guardia Civil. Tras el homenaje a los guardias civiles caídos en acto de servicio, se entonó el himno del colegio y el de la Guardia Civil. El acto finalizaba con un desfile de toda la formación.